Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos una vez más a Un Tipo Como Vos Juega Silent Hill 2, que lo habíamos terminado en la parte 16, la parte anterior, la última parte, pero como ya habíamos visto, esta versión de director viene con este subescenario que te recomiendan jugar una vez que hayas completado la historia principal, y eso es lo que vamos a hacer ahora. De paso, yo en una semana me estoy mudando. Y a donde voy no sé si voy a poder grabar de noche, así que es como que tengo que apurarme y hacer esto sí o sí. Por un tema de que las habitaciones son más chiquitas y están todas en el mismo piso, entonces no sé si se escucha de una habitación a la otra y qué sé yo. Por las dudas. Bueno, supongo que cuando esto se esté subiendo, ya lo sabré. Así que vamos con este escenario alterno, que no tengo la más pálida idea de qué se trata. Action Level lo vamos a dejar en normal. When I woke up, I was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? What do I do now? Do I fight and live? Do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't like being alone. But is there anyone left alive? Ah, interesante, entonces jugamos con María. Eso quiere decir que Heather no es la primera y única protagonista muchacha en Silent Hill. Quizás sea la primera, quizás no, dependiendo de cuándo haya salido esto. Tengo balas para revólver. No sé si la versión hay más balas. Sí, que eran las cajitas azules. No, esa cosa azul no sé qué era. Y mira, vamos por acá esta chica. Entonces supongo que esto es antes de que ella se encuentre con James. Y por la música y ese cartel que está ahí a la izquierda, asumo que esto es el... ¿Cómo se llamaba? Heather's Night, era. Heather, la madre de Heaven. Tengo una bebida isotónica. Y hay otra más, dame dos. Tengo dos bebidas isotónicas. Genial, está interesante esto. No sé a qué va a apuntar porque que mucha historia no debe haber antes. Exactamente, Heaven's Night. Tengo que acordar cómo venían los controles. Este era el... Mira, dos bebidas isotónicas, revólver, carga máxima 10 balas, fácil de usar, pero no tiene demasiada potencia. Calculo que funciona exactamente igual que el revólver de James. Y tenía una bala, antes de recargarlo, tenía una sola bala. Eso es un detalle interesante, supongo que la mina estaba planeando suicidarse. ¿Para qué vas a querer más balas si eso es lo que haces? Entonces... Vamos a ver en qué nos estamos metiendo. Estas son las escaleras de arriba. Claro, pero la chica esta... Opa, salimos por atrás y todo. Ah, no, esto era adelante. Ok. Entonces quiero bajar las escaleras y ver qué marciano había allá abajo donde entramos con James la primera vez. Quizás haya alguna bala, alguna bebida. No me van a recompensar por haber bajado hasta acá. Por haberme cansado las patitas. Está cerrado. Te cierro más. Alguien ha metido goma en la cerradura. No puedo abrir desde este lado. Fantástico.
Qué persona inútil, ¿cómo le vas a meter goma de máscara? Una manija, una llave. En fin, no hay absolutamente nada. Y me encantaría saber por qué María, cuando está con James, no tenía el revólver y no me ayudaba a cagar a tiros a los bichos. Yo tenía un excedente de balas bastante grande como para compartir. ¿Esto es un cuchillo carnicero? Sí. Y Medikin. ¡Wow! Había de todo. Eso que es recién el comienzo, no debe ser muy largo entonces. Finn, ella también sufre el síndrome de James y no dice nada interesante. A ver si menciona algo de la noche de cielo. Ahí decía algo. El nombre de este establecimiento. Ay, me mato en tus observaciones, María. Pero entonces, para ella fue creada por Silent Hill, según entiendo, según me había quedado dicho en la última parte o la anterior, por ahí. Fue creada por Silent Hill para... por eso se llama Nacida de un Deseo. Porque fue creada para el argumento de James, que ya debe haber llegado a Silent Hill a todo esto, por eso existe ella, calculo. En fin. Tenemos que hacer interesante es que tenemos el primer mapa y al hospital no vamos a ir porque eso lo hacemos con James. Supongo que me voy al parque, que es donde nos encontramos con James. Vamos a ver si ese es el caso. Ah, claro, pero no podemos ir porque esto estaba cerrado. Y ya vimos que el otro lado está trabado con goma, así que no podemos utilizar el atajo que usamos. Vamos a intentar el primer enemigo. Como tenemos 20 balas, creo que no me conviene gastar. Vamos a ir con el cuchillo este y ver cómo no funciona para nada. Dale. No. María. Era mucho más pedorro, pero parece que el alcance no es tan malo como aparenta. Mira, cambia como la reina de la calle. Igual creo que lo mejor va a ser evitar a estos bichos que andan por afuera. Porque de todos modos no me gustó el tipo. ¿Qué miramos? ¿Qué miras, querida? Yo te vi mover la carita para este lado. ¿Qué tenemos por aquí? Absolutamente nada. Yo te vi correr la bocha, ahí está. ¿Qué miras? ¿Algo en el camión? Sí, un botellín. Una bebida isotónica. ¿Y esta cajita qué es? No es una cajita, es una luz. Algo que está en el camión. En fin, me olvidé lo que estaba hablando antes de que la piba gire la cabeza y me desvío para ese lado. Que me convendría evitar cosas porque no me estaba gustando el rango del cuchillo. ¿Qué pasa si venimos al hospital? Aquí no tengo nada que hacer. Concuerdo. Eso ya vas a tener cosas que hacer ahí en el futuro con tu amado James, como por ejemplo morir, porque el tipo es un cobarde y te deja atrás para que el piramidal se entretenga. Eso suena a los escupidores. Blindados, okay. No me quedo ni un pedo acá, ¿verdad? Vamos a investigar de costadín, que vimos que esquivar le mandé investigar. Da frutos. Estaba mirando algo recién. Acá balitas, ok, dame 10 más balas. Tenemos ya 31. Por acá, ok, no hay más nada. Ah, oh, extrañado esos andamios de fondo. Y a ver, por acá abajo, entonces no debe haber más nada. Y supongo que las otras calles están cortadas, como le sucedía a James.
estacionamiento este, quizás encontremos algo, quizás no, parece que no. ¿Hay algo acá? No. Arrancaba el neumático al auto y se subía arriba el usado de monopatín. No sé, vi una goma. Ahora que lo pienso, es la primera vez que caminamos por acá de día. La otra vez fue solo de noche o en un atardecer. Igual en el atardecer tampoco habíamos venido hasta acá, porque no nos dejaban ir más allá del hospital. ¿Dónde estás? Entonces está en el piso, se los podía patear, ¿no? ¿Por acá había balas de algo con James? No había un costado por acá que tenía balas de rifle y esas porquerías, capaz que encontramos alguna munición de algo, ¿no? Ok, parece que no. Supongo que tenemos que tomar esta Munson Street y darle todo derecho. A menos que esté cortada. En fin. Sigamos nuestro camino. No me asustas, ya estoy acostumbrado a tus sonidos. Ah, este es el otro estacionamiento. Aquí no hay absolutamente nada. La casita. Ok, en el lugar ese con tierrita que vimos antes, en donde habíamos encontrado cosas con James. Y con ella no había nada. Porque sabe que no pasó el tipo de la piñata, este Papá Noel de Saint Angel, que dejaba cosas por todos lados. O quizás tenga que morir alguien para que te dejen cosas, porque viste, es como que se querían disculpar. A ver. En este camino cerrado, ¿hay algún ítem, algo de importancia, algo interesante? No recuerdo que fuese tan largo este camino. Estoy volviendo como un idiota. Ah, no, sí, era bastante largo. Ok. Sí, no me interesa jugar con vos, que sos como una especie de hermano, supongo, sí. María es una creación de este mundo, de esta porquería. Y las demás criaturas también. Somos todos de la misma familia. Pero entonces ella como que no tiene memoria, o tiene una memoria inventada o algo. A ver qué pasa si venimos por acá. Voy a asumir que está cerrado. Asumí bien. A ver. Parece que el cerrojo está roto, no puedo abrirlo. Interesante, porque después el cerrojo no está roto. James lo abre sin problemas. La corre medio chueca como Heather. Esta casa, no, parece que no hay una goma por las calles, así que vamos directamente a lo que tenemos que hacer. Ah, no, ahí dice que me detenga, yo me detengo. Tomamos un respiro, corre bien rapidito. Flashé que acá estaba el Burger King, ¿no? Eso era del otro lado. Sigo sin ver nada. Ahí la chabona estaba pispeando a los bichos, supongo. Me pregunto si aparecerá algo, si habrán inventado alguna criatura o algo nuevo para este escenario, esta cosa. Calculo que no, pero uno nunca sabe. En el departamento de monstruos y cosas bizarras, Silent Hill 2 es bastante tranqui en realidad. Tenemos esto, los maniquís, los bichos estos que te escupen. Cucarachines y enfermeras, y se acabó. Está cerrado. Supongo que entonces pasaremos al otro lado y abriremos por acá. Qué asco. Bueno, también estaban los mesitas esos que aparecen en el museo, iba a decir. Bueno, sí, el primero aparece en la prisión, digamos. ¿Por qué tanta sangre? No me apetece seguir un rastro todo sanguinolento. A ver si en este costadín es el costadín que estoy pensando que es. Sí, Cut Street.
Vamos a chequear porque acá no venimos con 5 millones de cosas de, como Stallone o Schwarzenegger, que era James, ¿eh? Miraba algo por acá. ¿Qué miras? Vieron que valía la pena, teníamos un botiquín. Esta pobre muchacha apenas tiene un par de balas y un cuchillo todo pedorro. La cabeza para ningún otro lado, si estaba mirando algo para allá, que debe ser ese bicho que estamos escuchando, así que todo el puente solo estaba ese botiquín. A ver si hay alguna cosita por acá. Sí, me gusta que sean simpáticos. Uy, me la ponen, me empujo por la espalda. Salí, bicho, salí, bicho. Decía que el otro es medio inútil y se quedó atorado. Esto de no tener cabeza no les ayuda a pensar. Sí, quédate por ahí, estúpido. Ah, bueno, me comí varios saques. Calculo que estoy al nivel de tomar un botellín. Con los golpes que me comí. A ver. Ah, la flauta. Me pusieron 3 golpes nomás, ¿no? Y ya me tengo que tomar 2 botellitas. Que... ¡Qué desastre! Sigamos así, medio crotos. Y si me pegan una vez más, me tomo un botiquín y se va a cagar. En fin, ahora sí podemos continuar por este lugar que estaba todo lleno de sangre. Que era muy simpático el camino. Como el mago de Oz, que le dicen a Dorothy. Dicen que el camino amarillo. Se le mezclaba amarillo y camino y le salía camillo. Por acá mira solo la sangre o hay algo. Hay algo, hay algo. Agarra, agarra que vienen los... La puta que te parió. Es lentísima para agarrar cosas esta muchacha. A ver si debo estar en buen rango para tomarme un botiquín. Se siente tan triste que los maniquíes, estos garompones, sean una amenaza de nuevo. ¿Qué miras? Balas para revólver, botiquín. No sé dónde estaba, pero genial. Supongo que estaba dentro de la camioneta. No, uno de estos fue el que hizo que James me matara la primera vez. Y se terminó la avenida, ok. Algo más por acá. Mira algo más por acá. Vamos a ver, ¿es como para un botiquín? Totalmente sí. Y ya que tenemos 60 balas, vamos a hacer percha a estos bichos del orto con ellas. 2, 3. Toma, te hago más daño porque tengo tacón. 3, listo. Ya está, no me jodan más. Le clavaba el zapato, le perforaba el cráneo. ¿Qué mira? ¿Hay algo acá? Balas para revólver. Ya, están recamufladas. Bueno, ya tenemos, creo que municiones suficientes para sentirnos cómodos. Y por acá no parece que haya más nada. Bueno, creo que había una puertita por acá, donde está toda la sangre. Y tiene pinta de que se abre. Tiene alambre de púa por ahí arriba. ¿Qué carajo es? Una prisión, ya tuvimos una prisión. No creo que haya otra. No, era la casa de uno que no quieren que se le meta. ¿Por qué ese sonido? Cambio para atrás. Recargar. Vamos a ir hasta que nos queden unas 30 balas de nuevo. O 40, no sé, por ahí. Ah, esta chica no tiene radio, claro, te ponen una música molesta solamente. Un cadáver. Muerto, no me digas. Muerto. Me lo dijo 3 veces.
bien, yo tengo poder de observación y me doy cuenta que el tipo estaba muerto. ¿Me puedo meter en la casa? Bien. Uy, es como Resident Evil. Puedo salir de la casa también. Puedo ir por el garaje. Yo pensé que tenía que atravesar por acá y que llegaba a la calle del otro lado y que todos éramos felices. No tengo mapa de esta zona. Copado, la mina se mandó en una suerte de mansión. Se va a encontrar con Jill y con Barry. Le van a decir, oh, casi hacen un Jill sandwich. No lo decían esas palabras, pero era algo parecido. Un cuadro de la momia sacándote la lengua. Parece que el zorro está roto, no puedo abrirlo, ya lo sé, no me lo tenés que repetir. A todo esto me pregunto, ¿se podrá grabar en esto o hay que hacerlo todo de un tirón? Porque hasta ahora es como bien, eso responde a mi pregunta. Bien, botiquín, revólver y más revólver. Ya me estoy sintiendo a gusto. La chimenea está tapiada y lleva escrito no utilizar. Do not use. Bueno, está bien, si no quiere que lo use, no lo uso. Me cago de frío y muero de hipotermia. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Era un mapa? ¡Fua! Es enorme esto. Tengo el mapa de la casa Baldwin. Me suena el nombre Baldwin. Alec Baldwin es un actor. Pero no me suena por eso, me suena en el mundo de Silent Hill. No sé por qué. Una muestra de plato decorativo, no es que sea muy interesante. Qué triste, coleccionar platos decorativos y viene un diseño, son interesantes, no tengo por qué mirarlos. A ver, resultado de la prueba. No, tenemos la cara de María y de fondo, y tiene así cara como de presa. Iba en cafetería prisión, ¿para qué queremos eso? Fuera tirada de video, hice como 6, estaba re loco. Y es más rosito, violetín, 19. Ok, peliculita apenas ni tuvimos, así que esto debe ir 20 y pico. Vamos a dar una vueltita pequeña por la casa investigando algunas habitaciones. Y ahí está cerrado. Y una vez que hayamos terminado, bueno, terminado, que hayamos visto suficiente, volvemos a grabar y dejamos esta primera parte hasta acá. Como para no hacerlas demasiado largas. Porque ya sé que las últimas partes digamos, la aventura de James se estiraron bastante. Escaleras. Siempre pasan cosas en las escaleras. Tampoco tenemos linterna ahora que lo pienso. O sea, cuando se ponga oscuro no vamos a ver una garompa. Parece que esto está roto. A ver, queremos ir arriba. ¿Cuál es en el mapa arriba y abajo? Ok, el lugar grande, calculo, es abajo. Y el piso de arriba, eso no lo vamos a ver ahora. Vamos a terminar de explorar lo que podamos del piso de abajo. Entonces, a ver. Por acá vinimos, ¿verdad? Allá está el grabar. Y las demás cosas ya las vimos, así que sigamos viendo. Teníamos toda esta puerta que dice que estaba cerrada y por acá no. Ni nos fijamos, a ver si hay algo. Parece que el cerrojo está roto y algo me dice que esto va a estar cerrado y que lo vamos a abrir del otro lado. No, directamente no puedo abrirlo. Ok, ándate a cagar, María. Disparale a la puerta. Tenés un revólver, le disparás a la manija donde va la llave, la mierda que sea. Le haces un agujero y pasás. No pasás por el agujero, pero digo, podés abrir la puerta como hacen en las películas. Entonces, el piso de abajo. Estamos como recontra cerrados. Y bueno, ya pinta que hay una escalera más para ir del otro lado. También hay. De hecho, hay cuatro escaleras. ¡Fua! Aunque hay una que no. Para la escalera de abajo de todo. ¿Que hay un sótano que no tenemos mapa o algo? Parece que sí, pareciera que sí. Bueno, entonces vamos a ir dejando acá
No, no hace falta que vuelva a grabar porque fue hace 2 minutos, no sé. Vamos a ir dejando acá. Antes de subir estas escaleras, que creo que ya vamos 20 y pico de minutos, así que creo que está bien para una primera parte. En fin, muchachos, nos estaremos viendo en la segunda parte. Creo que la voy a titular, a numerar como 17 y 18, solo para que los números sean más altos y digan, ¡chá, mirá, esta guía es más larga! Sí, eso fue estúpido, pero va a ser así. Bueno, entonces nos veremos en la parte 18, donde continuaremos con en la corta aventura previa de María. Un saludo a todos ustedes.